Hoy hemos venido a Frank Horne para felicitar en este aniversario, el quinto ya, y que hemos asistido a casi todos ellos, yo creo que a todos, no nos hemos perdido ni uno, José Luis, ya, güey, bueno, por la parte que te toca, felicitando aquí. Muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, han sido unas celebraciones cada año que han contado con el respaldo, pues antes con la alcaldesa, que nos faltaba a apoyar una empresa como esta, y que es importante, que Frank Horne es el sitio de más éxito de Marbella, entonces es un lugar. Mira, la gente. Encuentro, ¿verdad? Qué agradable. Está muy agradable. Esto es una aportación que se hace al turismo de Marbella y a la imagen de Marbella, muy positiva. Creo que tenemos aquí hasta el campeón de billar que ha venido, Sí, bueno, este es el campeón de billar de Andalucía, que es un entusiasta y es muy bien, ¿no? Y bueno, es que hay mucha afición al billar. La actuación flamenca no va a faltar hoy, porque esto es también, bueno. Hoy están los piratas, ¿no? Es un grupo muy bonito. Bueno, cada semana hay por las tardes, los viernes, al atardecer, siempre ese punto de flamenco tan bonito y que gusta tanto, sobre todo a los extranjeros, Tienen en cuenta que viene mucha gente, mucho turista, que pasa como estos que están pasando ahora mismo. Que son gente del mundo entero. Bueno, y usted más que yo, ¿no? Aquí en Marbella, viendo negocios que cierran, que abre. No sé, yo creo que su hijo Guillermo ha tenido una filosofía, ¿no? De no sé cuál será. Usted que habla más con él, no sé si hay algún ingrediente para el éxito que has tenido aquí en Frank Horne, cómo lo ha mantenido día a día. ¿Cuál diría usted que es la clave? Sí. Bueno, la clave del éxito es el ofrecer algo que a la gente le guste. Y entonces, y saber qué es lo que Marbella precisa. Guillermo es un chico joven, pero tiene mucha experiencia y tiene un rodaje importante en los negocios. Es un hombre de negocios que tiene varias cosas, no solamente Frank Horne, tiene gimnasios, tiene otro tipo de salas, de cosas. Y entonces es la dedicación. Él dice que todo bien planificado al final pues responde, y sabiendo incentivar también a la gente, que es lo que la gente quiere, lo que la gente necesita. El equipo que hemos visto tan unido, todo el equipo en esa foto tan emotiva, y vemos la unión, ¿no? Y lo bien que se llevan todo, ¿no? Y formar un buen equipo también es difícil, pero es lo más importante de los pilares. Eso es uno de los factores a los que hay que dedicar mucha atención, que es a la profesionalidad. Hacen falta profesionales, porque hay gente que tú le pidas un daiquiri y sepa lo que es, o que tú le pidas una, ¿qué te digo yo?, cualquier cosa que una margarita, y sepa preparártela, y como tienes aquí, tienes la carta de gin tonic con pepino, con fresa, con cereza, con yo qué sé. ¿Y no has probado todo, no, José Luis? No, tampoco, no. No, tú sabes que el alcohol no lo tomo mucho, pero bueno. Cócteles sin alcohol, ¿Qué hay? Cócteles sin alcohol, que para divertirse no hace falta alcohol, José Luis. Eso sí, no, bueno, pero sí. Hombre, a mí me gusta que la gente venga, la gente esté a gusto, y yo disfruto por eso, por la parte que me toca, ¿no? Y por el éxito, porque este niño, un niño, oye, Guillermo, no sé cuánto tiene ahora, treinta y pocos. Y bueno, el que esté luchando, no sé si tiene respaldo o no, o hay zancadillas, hay mucha envidia, eso es verdad, En Marbella el negocio de la envidia funciona de maravilla. Y ahí, cuando uno va hacia adelante, sin mirar atrás ni a los lados, así le va. Mira qué terraza más divina y mira qué aniversario más estupendo. Desearos todo lo mejor y que vengamos a celebrarlo y que los viernes nos juntemos también para tomar algo, José Luis. Pues sí, sí, Elena, eso es lo que hace falta, que nos veamos mucho
y que estemos disfrutando de Marbella. El otro día, curiosamente, ¿te acuerdas que en la comida que tuvimos del homenaje, un representante del Poder Judicial te dijo que venía a Marbella? Han estado en Marbella todos los jueces del Poder Judicial, casi 30. Se han paseado por Marbella, han estado en Francorne, han pagado su copa, Esto hay que ponerlo muy... Eso porque no querían invitar. No, nosotros pagamos. Tampoco es tan caro, bueno. Que Francorne está al alcance de cualquier juez. Y han estado, y hoy ha sido un bombazo, porque han tenido dos días de reuniones intensas de trabajo, pero luego han disfrutado en Marbella y dicen, oye, qué bien está Marbella, qué bonito es Marbella. Tenemos que volver con la familia, tenemos que disfrutar. Y eso es lo que nos hace falta, que haya gente que promocione y que ensalce el clima de Marbella, los alicientes de Marbella, y que no haya zancadillas, ni por parte del ayuntamiento, ni por parte de nadie, que no haya zancadillas a la labor de los empresarios y de los que quieren Marbella. Pues muy bien, ese llamamiento también, y con la filosofía de Francorne nos quedamos para que todo el mundo sea feliz y pasemos un rato agradable, que es de lo que se trata. Aquí, gracias. José, aquí viene nuestro amigo Ángel. Bueno, Ángel Álvarez también ya forma parte también del aniversario Francorne, porque lo vimos todos los años, ¿no, José Luis? Hay que invitarlo. ¿No? Hombre, Ángel es de la familia prácticamente, porque siempre está aquí con nosotros apoyándonos y, en fin, es muy muy muy, muy de Francorne. Bueno, Ángel, verdad que hemos visto años anteriores, hemos disfrutado de la música, del buen ambiente, y bueno, la verdad es que es muy agradable cuando estamos entre amigos y se pasa muy bien. Y no olvidamos nunca los aniversarios de Francorne por eso, ¿no? Por ese momento. Además, de verdad, bueno, aquí yo en Francorne me encuentro en casa, ¿no? Yo aquí con la familia Yagüe, pues, y con Francorne al fin del mundo, ¿no? Aparte, vamos, yo recuerdo que el año pasado no lo pasamos bien, lo pasamos superior, ¿no? Y además, y hoy se espera una velada magnífica, ¿no? Haciendo una cosa, ¿eh? Bueno, tenemos que preguntarle por el aceite, ¿no, José Luis? Es pregunta obligada. Hombre. Porque, bueno... Oye, y él ha vivido este acontecimiento que te he dicho yo antes, de las jornadas de trabajo que han tenido aquí los jueces, y ha sido también un poco, él apoya mucho y ha ayudado a que Marbella tenga ese toque de distinción. Claro que sí, eso es lo más importante, ¿no? Esos pilares, ¿no? Que hacen que luego el turismo se sostenga. Es verdad, ¿no? Hemos tenido también la suerte de tener aquí al Poder Judicial de Andalucía en una jornada, y la verdad es decir que ha sido todo un placer poder acompañarle, las cuales han sido magníficas, con una profesionalidad y un buen hacer por todas las partes, genial. Yo les felicito porque me ha encantado, ¿no? Pues por todas las partes. ¿Eh? Pero ¿cómo ha salido el aceite? Para suavizar un poco todo este tema de los jueces y tal, para suavizar cómo hay... El aceite, ¿cómo va a salir? El aceite, magníficamente bueno, ¿no? El aceite nunca puede salir malo, es la mejor grasa vegetal del mundo, ¿no? Indudablemente. Además, por eso se nota que cada vez estás más guapo, porque tomas el aceite de oliva que nosotros te mandamos, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Pero bueno, la verdad que ha sido una campaña un poco más corta de lo que se esperaba, debido a que el rendimiento de la aceituna en comparación con otros años ha sido un poco inferior. De calidad no ha sido muy mala, pero le ha faltado un poquito de aroma, ¿no? Pero la verdad que, a resumida cosa, una calidad media alta buena, ¿eh? Bueno, gracias por atenderlo, y vamos a tomar una copa para celebrar este quinto aniversario del Francorne. ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? Bueno, aquí estamos en un día muy especial para este negocio Francorne, su quinto aniversario. Queremos darle las gracias a Guillermo por habernos traído en este día tan especial para ellos. Ahora sí que esta canción va dedicada para él y toda la gente que compone este negocio de Francorne, que son sus camareros y sus camareras. Vamos allá. Y en la verdad, que el querer te va a romper.
contar.